Hey, ¿cómo está mi gente? Cordial saludo. No crean que nos hemos olvidado de ustedes. No, hombre, siempre los tenemos ahí. Uy, como que era el foco, me miraba ahí. No crean que nos hemos olvidado de ustedes, gente. No. Pasa de que, pues sí, ustedes saben, va. A veces sí, no le grabamos, es cierto, pero pues ahí tratamos de siempre cuando yo puedo ahí grabarlo. Uy, apareció el dedón por ahí. Vamos a poner este cuervo por acá. Vamos a agarrarlo acá para que ustedes puedan ver. Miren, el colochito. Me voy a peinar. Y ahorita pues acá voy por los terrenos. Ah, los terrenos. Los terrenos y apenas una tarea. No, pues bien. Es algo cito, pues, ¿verdad? Toda esta parte. Ya lo que es aquí, pues, para el río, ¿eh? Entonces, aquí vamos ahorita. Porque fíjense que, pues sí, las gallinas piden zacate. Entonces, ahorita vamos a ir a ver si les hallamos zacate. Por eso es que voy por estos rumbos del río. Si es que oiga el río como le zumba, ya me le voy a quedar encallado para que se escuche el ruido del río y se me relaje. Así que eso voy, gente, buscarle zacate a la gallina. Miren hasta dónde viene esta gallina. Miren cómo está el río. Así que bueno, por aquí voy a ir a pasarme al puente porque hoy veo que está algo grande. Y hoy no me quiero mojar ahorita todavía. Así que vamos a ir a pasar al puente porque no vaya a ser que me deslice, pues. Y caiga con todo y el teléfono que voy grabando ahí. Entonces me quedan sin videos, miren. Miren cómo está el río, algo grandecito. Bueno, por ahí le dimos un poquito más de brillo para que se vea un poquito mejor. Genial. Un amigo que se llama Mundiel. Allá va. A ver su milpa. Una milpa por este lado. Y pues por ahí va. Así que vámonos. Vamos a continuar. Por este lado vamos a ir. Para que ustedes vayan deleitándose. Y nos vamos a subir. Y nos vamos a ir por acá. Fíjense, gente, que aquí había un gran espacio para pasar, pero miren, el río se ha tirado para acá, ¿ven? Ahí se podía pasar, miren, todo eso ahí, ¿ven? Donde yo les voy a señalar, ahí, ¿ven? Y miren cómo ha venido lavando, para acá se tiró el río. Y aquí porque están estos árboles, no porque hubiera seguido. La verdad es que voy a saber cómo estará la pozona. Yo tengo tiempo de que yo no me vengo a bañar aquí, la verdad. Pero va a estar bonita, fíjense. Porque se ve que hace un bonito remanso.
Vean. El puente, recuerdo, yo sé que muchos se recuerdan al ver esta pasarela, este puentecito de la Traviesa. Aquí fue donde hallamos a la Traviesa. Y pues que yo sé que muchos amigos y amigas están ahí pendientes por la Traviesa. Y gracias pues por estar pendientes. Miren. Pero hoy, fíjense que hoy ya no sale conmigo. Bueno, es decir que casi como no salimos. Y a veces yo la llamo, pero no viene. Sí, como lo seguía diciendo, a veces yo la llamo, ¿va? Pero no viene. Entonces, no, pues tampoco yo la fuerza. Yo. No quiere venir. Ahí se quede mejor, porque ya no anda vagando. Se mantiene solo en la casa. Miren, gente, qué bonito se ve ahí. Sí, fíjense, gente, que haya de estar hondo, fíjense. Como cuando las crecientes escarbaban. Entonces, eso hace que quede hondo. Así que al rato vamos a grabarles un video por acá. Vamos a traer a Leonel para darles a conocer qué tan hondo puede estar. Y disfrutar un chapuzón, miren. Acá, en esta posita. Antes esta pose era bien famosa cuando yo estaba pequeño. Sí. Bueno, ya voy por arriba. Y cuando les estaba diciendo es famosa porque... No, hombre, aquí nos hacíamos una gran mancha de cipotillos jugando. Como de unos 10 años, estaba aquí a 10, 12. Y sí, jugábamos bastante aquí. Jugábamos mica, jugábamos ladrón. En fin, muchos juegos. Yo sé que ustedes se recuerdan. Miren, aquí hay zacate para la gallinita, pero le quiero buscar de otro que hay por aquí. Ah, miren, hoy cercaron acá, ¿ve? Hoy cercaron acá, miren. No, porque el camino allá era, ¿ve? Allí, ¿ve? Cerca del piñal. Pero miren, pues a donde cercaron. Bueno, ¿qué se puede hacer, ¿ve? Así es que aquí continúo. Miren, en vez de alambre le pusieron hierro, miren. Chica. Esto significa que había money, porque el hierro, mire, es corrugado. El hierro es caro. Aquí esto es empalme, le hubiera salido bien que hubiera sido en línea de donde estaba el poste, para que quedara más firme. Pero mire, 5 varillas le puse por aquí. Mire qué bonito tienen ahí, bien chapeadito. Mire, ahí hay una huerta. Bueno, aquí es de un tío. Esta parte que les voy enfocando es de un tío. Y pues acá es donde yo voy a cortarle zacate a las polluelas, porque aquí hay ese zacate más fino, les gusta más. Mire qué bonita la veguita, la verdad que está bien bonito como tiene este arbolizado ahí. Mira, allí en un momento el río se tiró para ese lado. Y se tiró. Y este pasaba un gran chiflón. Bueno, cuando yo estaba pequeño, es decir, el río ahí pasaba. Ahí daba vuelta. Que por cierto, aquí al lado de este padrón se les enfocó. Vieron que bueno era para pescar. Bueno, bueno era para pescar.
Así es que, bueno, gente, voy a cortarle el zacate a las polluelas. Ya miren, como les dije, que aquí iba a cortar. Miren, ya le limpié este palito de zapote, miren. Miren, ya se lo chapó de ahí, ¿ve? Pues sí, chapó del palito y llevó el zacatillo para las gallinas, ¿ve? Mira el zapotillo, qué chulada está. Sí, ellos tienen bien, están arbolizando ahí. El que quiere chapodado, pero veo que por aquí traen el corte, miren. Ahí traen el corte, lo que vienen chapodando. Y este zacate lo están utilizando para el ganado. Entonces hoy va también a servir para las polluelas. Así es, mi gente. Gracias pues por verme acompañado. Saluditos y desde acá, de El Quebrachito. Pues sí, pues El Quebrachito, porque esta es parte del Quebrachito, gente. Así es que, mi gente, gracias. Saludos pues y bendiciones. A decirles que tal vez les grabo otro pedacito cuando ya esté dándoselo a las gallinas. Entonces le voy a grabar otro pedacito del video. Miren, gente, ahí están, miren, pendientes de que ya les vino el pasto. Vamos a entrar. Y vengo llegando ya. Vaya, pasen para allá, niñas. Pasen para allá. Porque fíjense que a mí me gusta como amarrárselo. Ya voy a ver si se los puedo amarrar. Oigan cómo platican. Coco, coco. Miren, ahí están, miren. Y dicen que ellas necesitan de lo verde. Esto le da también los nutrientes a ellas. Así es que voy a hacerles una pausa y regreso. Vaya, miren. Pero me gusta amarrárselo. Ya voy a ver si se los amarro. Pero yo quiero que ustedes vean que cómo les gusta, pues. Así es que ahí pues haciendo todo lo posible por ahí, porque miren, cuando se les deja en el suelo todo lo juegan, lo riegan. Entonces no, se los voy a amarrar ahorita. Vaya, miren, por ahí están, miren. Ahí le hice los rollitos, ya están picoteando, mire. Y por allá le hice otro, mire, que allá están picoteando también, ¿ve? Así es que, bueno, gente, gracias por haberme acompañado. Porque en el suelo les cuesta más cortar. Por eso se los cuelgo, pero bueno. Ahí seguimos con ustedes en algún otro video, por supuesto. Bendiciones para todos.